Se trata de nuestra Vía Verde, Montes de Hierro, Burdin-Mendi, en el que el pasado mes de agosto hemos aprobado la propuesta de cesión gratuita que nos ha hecho la Diputación Foral de Vizcaya al Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana. Para este equipo de gobierno tiene un altísimo interés, desde luego, en ponerla en valor y en, de alguna manera, reconvertir este recurso histórico y natural de nuestro municipio en un recurso con beneficio en diferentes componentes para nuestros vecinos, como puede ser la naturaleza, la salud, también, ¿por qué no?, el reconvertir este recurso en un componente importante de acción en la economía local. Con la firma de este decreto de alcaldía del mes de agosto, pues hemos visto hecha realidad esa cesión de la Vía Verde, pues en beneficio de nuestro municipio y de todos y todas nuestros vecinos y vecinos. Se trata, como decía, de una cesión hacia el Ayuntamiento gratuita y, bueno, damos la bienvenida desde luego a esta cesión con el fin, pues, de contribuir un poco en el desarrollo sostenible de Abanto Ciérvana, seguir haciéndolo y bueno, seguir pudiendo trabajar por seguir mejorando esa zona que es beneficioso al final para todo nuestro pueblo y también para gente que pueda venir de visita de otros lugares. Mejoras que podamos hacer todos, ¿no? Mejoras que podamos hacer, nuevas actuaciones que podamos llevar a cabo, vamos a poner por medio de obras, quiero decir, eso es importante. La seguridad, la seguridad. También la elaboración de una ordenanza de alguna manera de funcionamiento de la Vía Verde, ¿no? Aquí un tema muy importante que hemos hablado en ocasiones es la seguridad, ¿no? Bueno, pues ahí por medio de una elaboración de ordenanza donde podamos convivir lógicamente paseantes con ciclistas, pues eso también nos da a pie, ¿no? Pero sobre todo para nosotros yo creo que es importante, bueno, el componente emocional tan importante que hay en el municipio, que viene de nuestra historia, mirando hacia futuro y mirando con posibles actuaciones importantes que podamos hacer a lo largo de todo el trazado. Para el área de medio ambiente y sostenibilidad del Ayuntamiento de Abanto y Ciérvana, esta cesión de la titularidad foral a nuestro municipio es una buena noticia porque nos va a permitir tener la situación desde la que seguir desarrollando proyectos, ¿no? En colaboración hay que citar a la asociación Encartarrialde, a la que pertenece este ayuntamiento junto con los otros 5 ayuntamientos por los que discurre esta vía. ¿Qué decir? La Vía Verde Montes de Hierro, antiguo trazado del ferrocarril de transporte minero Galdamesa, es un activo medioambiental de primer orden del que es una suerte poder contar en nuestro municipio.